acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 a.m. y todos los jueves a partir de las 7:30 p.m. y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. ¡Bienvenidos! Acompáñanos en nuestros servicios en vivo
todos los domingos a las 10 y media AM y todos los jueves a partir de las 7 y media PM. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. ¡Bienvenidos! Media PM y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. ¡Bienvenidos!
Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de oración, hermanos, y en esta ocasión vamos a orar por el joven José Jesús Bautista, que está hospitalizado, está en terapia intensiva, y también por su salvación, hermanos. Por el pastor de Hebrón, nuestro hermano pastor David Machado, tiene problemas de salud. Por nuestro hermano Edwin Sánchez, que está padeciendo ya desde algunas semanas. Por nuestra hermana Jackie Galicia, que también tiene quebranto de salud. Y por todos los enfermos, hermanos. Nos declaramos de enfermos naturales y espirituales, hermanos. Amén. Pero para poder tener una oración eficaz, hermanos, es muy importante que aprendamos lo que el manual nos dice, hermanos. Y hay un ejemplo muy específico en Daniel 9. Cuando Daniel está, dice que él ve los libros de los años, los 70 años que el Señor había mandado al cautiverio a su pueblo. Dice que él volvió el rostro. ¿Sí? Y si nosotros tenemos y le debemos de pedir entendimiento al Señor para que seamos sabios en atraer su presencia, hermanos. Vemos a Daniel en Daniel 9:3, 9:4, dice que él volvió el rostro. Y lo primero que hace Daniel para atraer su presencia es que él reconoce la soberanía de Dios, que él es el único que puede hacer milagros en nuestras vidas, hermanos. Y para poder atraer su presencia debemos tener ese entendimiento. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor esa sabiduría, ese entendimiento, para que Él pueda venir. Oremos, hermanos. Señor, queremos reconocer primeramente, Señor, que Tú eres el soberano, que Tú eres el creador de todas las cosas, Señor, y que todo lo que existe en el cielo, la tierra y abajo del cielo y del mar, Señor, Tú lo hiciste, Señor, con Tu poder y Tu gloria, Salvador. No hay nadie comparado a Ti, Señor, porque Tú eres, Señor, el Dios de dioses, el Señor de señores. Las nubes son el estrado, Señor, de Tu trono. Por lo tanto, reconocemos, Señor, reconocemos Tu grandeza y que no hay nadie como Tú, Señor. En esta mañana, Señor, ponemos delante de Ti las peticiones que hemos dicho, Señor. Queremos ponernos, Señor, delante de Ti, para que Tú en Tu infinita misericordia y Tu infinito amor, Señor, inclines Tus ojos de paloma, inclines Tus oídos y escuches el clamor de Tu pueblo, Señor. En esta mañana, Señor, toca a los enfermos, toca a los necesitados de salud. Nosotros mismos nos declaramos enfermos, Señor. Oh, Señor, Tú eres el único restaurador. Tú eres el único que puede, Señor, restaurar lo que el saltón, el revoltón ha comido, Señor. No hay nadie como Tú, Salvador. Te lo pedimos, Padre eterno. Todo sea para gloria y honra de Tu nombre. Oh, Señor, te pido, Señor, por esta iglesia. Oh, Señor, derrama sobre esta iglesia, Señor, conocimiento, entendimiento, espíritu de discernimiento, espíritu de revelación, Señor, para que cada día seamos conformados, Señor, de acuerdo a Tu plan eterno que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh, Cristo Jesús, Tú eres el único, Tú eres, Padre eterno, el sanador, el restaurador. Tú eres, Señor, el alfarero celestial, Padre eterno. Queremos pedirte, Señor, por las familias, que restaure las familias, Señor, que restaures, Padre eterno, y que nos pongas, Señor, en la situación del plan que Tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, Padre eterno, esta mañana. Te pedimos por los jóvenes, te pedimos por los niños, por los adolescentes. Oh, Señor, guárdalos en su espíritu, guárdalos del río de iniquidad que se está manifestando en estos tiempos, Señor, por amor de Tu nombre, Señor. Guárdalos, Salvador, guárdalos, Padre eterno, y restaura todo lo que tengas que restaurar. Queremos pedirte, Señor, por lo que se está manifestando en este país. Oh, Salvador,
Sabemos que tú tienes el control, las leyes que está el hombre, Señor, que el hombre está aprobando, Señor, van en contra de tus mandamientos, en contra de tu escritura, en contra de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos parte de este sistema. Perdónanos, Señor, porque hemos permitido, Señor, por tal vez por nuestro mal testimonio, por nuestra comodidad, Señor, por nuestra indiferencia, como Daniel, Señor, manifiesta, Señor, hemos pecado delante de tu presencia, Señor. Oh, Salvador, ten misericordia de nosotros y de esta humanidad en estos tiempos, Padre. Ten misericordia, Señor, por amor de tu nombre. Tú eres el único que puede restaurar todo, Señor. Pero gracias, Padre. Derrama entendimiento sobre tu cuerpo, sobre tu iglesia, Señor, para que podamos ser sabios y entendidos en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos en el que la apostasía se está manifestando, Señor. Oh, Salvador, pero tú eres el único, el soberano, el dueño de la omnisciencia, el dueño de la omnipresencia. Tú eres Jehová de los ejércitos y tú eres el único, Señor, que no ha perdido el control. Sabemos y estamos confiados y con esa convicción que tú tienes el control, Padre, a pesar de lo que nos permites ver. Gracias, Padre eterno. Queremos pedirte, Señor, por todos los que te buscan fielmente. Confórmalos de acuerdo a tu propósito, a tu plan eterno, Señor, para que seamos conformados de acuerdo a lo que tu palabra dice, que llegaremos a ser perfectos en espíritu y en verdad, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno. Oh, Salvador, danos la gracia para hablarles de tu evangelio a los necesitados, a los extraviados, Señor. Por amor de tu nombre, Señor, pon las palabras en nuestra boca para llevar el plan de salvación a los que no te conocen. Por nuestros familiares inconversos, Señor. Oh, Señor, síguenos dando la gracia para hablarles, para traerlos a tu presencia, a los que están, Señor, perdidos, Señor. Y gracias por los que has traído nuevamente a tu redil, Señor. Gracias, Padre eterno. Síguenos dando la gracia por interceder por ellos, porque somos un cuerpo, Señor, y nos dolemos. Somos un cuerpo y cada miembro está, Señor, unido. Y si un brazo está mal o un dedo está mal, nos debemos de doler, Señor. Nos debemos, Señor, de quebrantar por la situación, Señor. Pero, Padre eterno, en estos tiempos no permitas que ningún grano se pierda, sino al contrario, Señor, que veamos lo que tus santos profetas profetizaron, Señor, desde tiempos antiguos, que vendrá el día de la cosecha, en el día en el que todos te seguirán, Señor, de acuerdo a tu plan, Salvador. Gracias, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos. Nuevamente reconocemos tu sabiduría, Padre eterno. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores. No hay nada comparable a ti, Salvador. Dejamos estas peticiones en tu preciosa presencia, Padre, y que se haga tu preciosa voluntad, Padre eterno. Síguenos ministrando, síguenos hablando, síguenos instruyendo, síguenos capacitando, Señor, para que podamos llegar al plan que tienes para cada uno de nosotros como iglesia y como cuerpo, Señor. Amén, Señor. Un gozo verlos, hermanos, a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Les pido de favor que nos pongamos de pie
Y vayamos al Salmo 147, por favor. Yo leo un verso y ustedes el siguiente, por favor. Alabad a Jah porque es bueno, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Amén. Que hoy podamos presentarnos delante de nuestro Dios con gratitud, hermanos. En medio de las pruebas, las dificultades, los valles, los montes, que seamos agradecidos hoy con nuestro Dios. Amén. En todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con nosotros en Cristo Jesús. En todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con nosotros. En todo agradecer.
Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque la vida es un canto de su pueblo. La danza le da gozo también.
Señor, haz algo especial esta mañana en cada corazón. Porque en verdad necesitamos un amor profundo por tus caminos, por ti, por tu palabra. En este tiempo de apostasía, de indiferencia, de frialdad, de tibieza, en que la iglesia ha caído, Señor, ayúdanos a poder mantenernos firmes. No permitas que ese pábilo que humea se apague. Mantén, Señor, nuestros corazones encendidos por ti. Y que podamos volvernos continuamente a tu presencia, por favor. Yo te pido esta mañana que quites el velo de nuestros ojos para poder darnos cuenta de lo que quieres hablarnos en este mensaje y poder santificarnos más y estar más cerca de ti, Señor. Te lo ruego y te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este viernes pasado tuvimos nuestro día de ayuno y oración aquí en este lugar, y esta semana que inicia nuevamente tendremos un día de ayuno y oración el viernes, y queremos recordarles e invitarles después de ese tiempo. Nos quedamos a convivir un poco y cenamos juntos. Pero creo que son tiempos en los que la oración no debe cesar. Yo sé que cada uno de nosotros en nuestros hogares, espero lo estemos haciendo. Es parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Tener una vida de oración. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne y ora, entre más leños haya, ¿qué pasa en lo natural con el fuego? Se aviva más, ¿verdad? Entonces, los esperamos este próximo viernes aquí a las 7:30 para tener un tiempo de oración y que ese día también ofrezcamos al Señor un día de ayuno. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Es un milagro, aunque quizá muchos no lo vean así, pero el hecho de que todavía en este país podamos tener una Biblia sin problema en casa, cuando vamos trasladándonos a otro lugar, que podamos reunirnos y abrir la Biblia. La Biblia es una carta de amor de Dios hacia sus hijos. Es una guía, un mapa, una brújula, un manual, como hemos oído en los jueves, para la familia, para el matrimonio, para la educación de los hijos. La Biblia, en la Biblia encontramos todo, hermanos. Si usted tiene alguna duda de algo, aún de algo natural, usted lo va a encontrar si escudriña. Va a encontrarlo en la Biblia, en las Escrituras. Y pienso en aquellos países hace años, ahora creo que solo quedan muy pocos, pero hace 2 o 3 décadas atrás, había países donde usted no podía tener una Biblia. No podía, era prohibido. Hoy todavía
en algunas naciones es prohibido. Tenemos ese privilegio que podamos aprovecharlo y amar este libro, hermanos. Aunque, como dijo Billy Graham, el gran evangelista, nosotros somos las Biblias que el mundo está leyendo. Somos los credos que el mundo necesita. Somos los sermones que el mundo está escuchando. ¿Cómo? Con nuestra forma de vivir. Gálatas 6, versos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En la sesión pasada hablábamos del engaño del pecado. Y hoy quiero hablarles, hermanos, sobre las consecuencias del pecado, para que eso nos alerte, nos ponga despiertos en cuanto a ello y prestemos más atención a nuestra caminata. Una de las cosas que el Señor me hablaba en la semana a mí para la Iglesia León de Judá, de la cual formamos parte, Él me decía: tienen que mejorar vuestras obras y vuestros caminos, así como le dijo a través de Jeremías al pueblo de Israel: mejorad vuestras obras y vuestros caminos. Tienen que santificarse cada día más, como dice Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía, sepárese todavía, límpiese todavía. Pero también dice en Apocalipsis: el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y hay cristianos que están viviendo en la inmundicia y están viviendo y experimentando lo que dice ese pasaje de Apocalipsis. Pero Dios quiere que nosotros como iglesia avancemos y mejoremos nuestros caminos y nuestras obras, y estemos alertas. Pablo nos dice que no nos engañemos. ¿Por qué? Porque él sabía que el pecado nos engaña. Él sabía que el creyente puede ser engañado de muchas maneras. Podemos ser engañados de muchas maneras. Una de ellas es lo que dice aquí. Muchos creen que Dios, que ellos pueden salirse con la suya. ¿Entiende esa frase? Muchos cristianos creen que pueden seguir viviendo así, con su pecado, y que nada va a pasar. Por eso Pablo dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Si tú estás sembrando para el pecado, tarde o temprano vas a recoger una cosecha de ello. Y yo les pregunto: ¿estaremos algunos aquí viviendo ya una cosecha a causa del pecado? ¿Y no entendemos por qué estamos pasando ciertas cosas, cuando en el pasado lo que hemos sembrado es lo que dice Pablo? Hemos sembrado para nuestra carne. Pero Él quiere abrir nuestros ojos cada vez más. ¿Cómo estamos sembrando, amados hermanos? Todos hemos leído y sabemos la historia de los principios del Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Así es el pecado. El pecado es bueno para comer, es agradable a los ojos y es codiciable. Una sola probada, amados hermanos,
a ese fruto, una sola probada a ese fruto, y sus vidas cambiaron radicalmente. Una sola experiencia con las drogas y tu vida cambiará para mal. Una sola experiencia con la inmoralidad y tu vida no va a ser la misma. Una sola experiencia con la pornografía o con cualquier pecado y tu vida no volverá a ser igual. Fue lo que le sucedió a nuestros primeros padres. Una sola probada. Juan Bunyan o John Bunyan, ¿se acuerdan del Progreso del Peregrino? Fue el escritor, él. Él dijo: la oración hará que un hombre deje de pecar, o de lo contrario, el pecado incitará a un hombre a dejar de orar. Quiero mencionar algunas de las consecuencias que como cristianos podemos padecer, sufrir o estamos padeciendo por causa del pecado, de no tratar con el pecado. En el Salmo 51, verso 12. Salmo 51, verso 12. Un hombre que cayó, David, expresa lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación. Una de las cosas que perdemos cuando el pecado se enseñorea de nosotros y no tratamos con él es que perdemos el gozo. El gozo del Señor. El gozo de ser cristianos, el gozo de ser salvos. Esa es una de las consecuencias. David lo experimentó. Por eso le estaba diciendo nuevamente: regrésame ese gozo que he perdido a causa de mi caída moral. Por supuesto, amados hermanos, como dijimos en la sesión pasada, tenemos un abogado, tenemos una ayuda en Jesucristo. Y la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Pero esa es una consecuencia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Vives cada día con un gozo? Y recordemos que el gozo es parte del fruto del Espíritu, pero el gozo no es una alegría como el mundo. El gozo es una decisión, es una actitud de corazón. Por ejemplo, aún en medio de pruebas, manifestamos gozo. Pero el gozo es Cristo mismo. Él es el gozo en medio de los valles, el lirio de los valles. ¿Has perdido el gozo, amado hermano, amada hermana? ¿Estás en una rutina en la vida cristiana y ya no sientes el gozo, el deleite de poder venir a congregarte, el ansia y el deseo de decir: quiero venir a la iglesia, a gozarme con los hermanos, a danzar, a gritar de júbilo, a aplaudir, a orar, a levantar incienso, sacrificio? Si tú no sientes ese gozo, probablemente es una de las consecuencias que estás pasando. En otro salmo, el número 38, Salmo 38, y versículo 6, también es un salmo de David. Salmo 38, 6 dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día.
Y el verso 17 dice: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Otra de las consecuencias, una segunda consecuencia del pecado, es que perdemos la paz. Aquí David está diciendo: ando enlutado todo el día, he perdido la paz, estoy humillado en gran manera. ¿Tenemos paz para con Dios? ¿Y tenemos la paz de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos saber si tenemos la paz? ¿Paz con Dios? Pues hemos entregado nuestra vida a Cristo. Él nos ha lavado, nos perdonó los pecados, y entonces eso nos abre el acceso para tener paz con Dios. ¿Pero tienes la paz de Dios? Por ejemplo, si estás atravesando una enfermedad, ¿sabes que Él no ha perdido de vista tu vida? Si estás en una situación difícil económica, de trabajo, de negocio, en algún problema fuerte, en algún valle profundo, ¿sabes y tienes en tu corazón, en medio de ese valle, la conciencia de que Jehová Shalom, el Príncipe de Paz, está contigo? Eso es una evidencia, es porque es diferente tener paz con Dios. Muchos tenemos paz con Dios, pero algunos cristianos han perdido la paz de Dios en su vida. Y esa es otra de las consecuencias del pecado. Se pierde la paz de Dios. El saber que Él está gobernando cada asunto de nuestra vida. Y entonces, un niño pequeño, él no se preocupa si mañana va a tener que comer, o al ratito, o qué vestir. Él solo dice: yo quiero, papá, unos zapatos ya no, estos ya no, ya se gastaron. Yo quiero mi pantalón, quiero mi comida. ¿Por qué? Porque el niño está confiado, tiene paz en su corazón de que su padre es el proveedor. Él no sabe cómo se desgasta su padre para poder llevar el sustento, porque él confía y tiene paz. Mi papá es mi proveedor. ¿Tienes tú esa paz? En Josué capítulo 7, una tercera consecuencia del pecado. Josué capítulo 7, verso 6. Ya hemos leído en otra ocasión este pasaje llamado el pecado de Acán. Pero vean la actitud de Josué. Josué 7, verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué? Porque habían perdido una batalla. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que no nos destruyan? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y ahí está Josué, desanimado. Él no puede ver. Él no se da cuenta de la razón por la cual perdió Israel esa batalla. Como líder y liderazgo, no se daba cuenta por qué estaban perdiendo esa batalla. Y Dios lo escucha. Y después le dice en el verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado
han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Fíjense, amados hermanos, qué delicado es que cualquier miembro, bueno, en este caso, cualquier miembro del pueblo de Israel, pero cualquier miembro de una congregación, afecta su pecado a toda la congregación. Cuando veas que alguien ha pecado, ha caído, tú y yo hemos caído con él. Y debemos volvernos a Dios. Se nos citaba Daniel 9 hoy, al iniciar el servicio. No seas de aquellos que dicen: es que el hermano pecó, es que la hermana pecó. Sí, es cierto, ellos pecaron, pero tú eres parte de ese cuerpo. Cuando Daniel se acerca a orar y a clamar a Dios, le dice: Señor, hemos pecado. Muéstrame tú en la Biblia el pecado de Daniel. No lo vas a encontrar, porque Daniel fue uno de los hombres más íntegros, rectos, justos, amadores de Dios, que no le importaba lo que los gobernantes le prohibieran y le dijeran. No van a orar ya más que a un solo Dios, y hay de aquel que lo haga. Y David, ¿qué hizo, amados hermanos? Como cada día, dice la Escritura. Y no lo hacía como muchos cristianos: cierra las ventanas y las puertas porque vamos a hacer el holocausto continuo. Abre las puertas y ventanas para que los vecinos escuchen cómo glorificamos a Dios. Y Daniel dice que, abiertas sus ventanas, viendo otra vez a Jerusalén, comenzó tu tiempo devocional. Y sí, padeció después, pero él se identificó. Y otra consecuencia del pecado: no solo perdemos el gozo de la salvación, no solo perdemos la paz, perdemos batallas, perdemos guerras, somos derrotados por enemigos internos en nuestra vida. Regresemos al libro de los Salmos, capítulo 38. Salmos 38, verso 6. Perdón, Salmo 38, verso 4. Salmo 38, 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Otra consecuencia del pecado es que cuando no tratamos con él, cuando no nos acercamos a ese trono de la gracia, cuando no reaccionamos como David reaccionó cuando le dijeron: tú eres ese hombre. Y él pudo decir: es cierto, he pecado. Porque, hermanos, hay en nuestro corazón una naturaleza que heredamos de nuestros padres. Yo sé que lo saben, pero hay una actitud que reflejamos y que debemos tratar con esa actitud. ¿Cuál es? Hermano, tú hiciste eso. Hermana, tú hiciste aquello. Ah, no, no, espéreme, es que lo que pasa es que tratamos siempre de justificarnos. Eva, ¿por qué comiste del fruto? Adán, ¿por qué comiste del fruto que te dije que no? Eva, Eva, ¿por qué trajiste la serpiente? Y bueno, la serpiente, como dicen algunos predicadores, ya no tenía quien decirle, ¿no?
Pero eso se vuelve una carga pesada, el pecado en nosotros. Podemos estar sonrientes, cantar, aparentemente estar bien, pero hay una carga aquí, interna, una carga interna que provoca el pecado, que es consecuencia del pecado. Dice aquí en otra versión de este mismo verso: mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar. Y eso es lo que hace el pecado, o una de sus consecuencias. Llega como una carga pesada. En ese mismo Salmo 38, el verso 3: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Una sexta consecuencia que vemos es que puede haber enfermedad por el pecado. David lo experimentó. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El verso 7 dice: porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El versículo 10: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿Cuántos han oído de este término, enfermedades psicosomáticas? ¿Se han oído ese término? ¿Se relaciona con cuestiones emocionales que provocan enfermedades en el cuerpo o en el organismo? Por eso mencionan ese término. Y médicamente la ciencia ha descubierto que el pecado enferma físicamente a una persona. No lo dicen de esa manera, pero le llaman así: enfermedades psicosomáticas. Porque las emociones negativas están involucradas en muchas enfermedades físicas. Sí hay enfermedades en las cuales Dios permite en la vida de alguien para purificarlo, para tratar con él, para darse a conocer como Jehová Rafa o Rafa el sanador, la esperanza de salud. En ocasiones Dios permite enfermedades para que conozcamos su nombre como el sanador. Hay enfermedades que suceden también por descuido nuestro, porque ya el médico te dijo lo que puedes y lo que no puedes y tú sigues insistiendo en comer lo mismo y entonces caes en enfermedad y no mejoras. Pero hay enfermedades que son consecuencia del pecado, como lo expresó aquí David: mi pecado, a causa de mi pecado no hay paz en mis huesos, estoy enfermo. En el verso 17 de ese mismo Salmo 38, ya lo leí, pero quiero decirles lo que dice también en otra versión, Salmos 38:17: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente, estoy a punto de morir, dice una versión. ¿Por qué? Porque otra consecuencia, una séptima consecuencia del pecado, es que puede haber muerte física, que no es tan grave como la espiritual. El pecado, las consecuencias, una consecuencia del pecado es que puede llevarnos a la muerte física, pero algo peor es que puede llevarnos a la muerte espiritual. ¿Sabe que usted y yo hemos nacido dos veces? ¿Sí? Pero vamos a morir solo una vez. El cristiano nace dos veces, como dicen en Guatemala. ¿Cómo así? Nacemos en lo natural, cuando nuestra madre nos dio a luz, pero nacemos en lo espiritual, cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón.
Nacemos dos veces los cristianos, pero morimos una sola vez, físicamente, y vamos a la presencia de Dios. Pero el pecador que no se ha arrepentido, la gente que no tiene a Cristo y el pecador que no se ha arrepentido, nace una vez y muere dos veces. Nace una vez naturalmente cuando su madre lo dio a luz y vino a este mundo. Muere físicamente, esa es la primera vez. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14 dice que hay una segunda muerte. Aquellos que no mueren en Cristo, aquellos que están fuera del camino, aquellos que persisten en pecar, entonces van a morir físicamente, pero después espiritualmente, separados por toda la eternidad de la gloria de Dios y en el lago de fuego. Amados, el pecado y uno de los promotores de él, el diablo, nunca te va a enseñar las consecuencias. El pecado nunca nos va a mostrar las consecuencias. Solo nos va a enseñar el deleite temporal, el gozo que se experimenta en ese momento. Pero el pecado ciega la vista espiritual. Si Él nos enseñara las consecuencias, ninguno pecaríamos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que dice el Proverbio 28:13. Y lo que Dios quiere, hermanos, a través de estos dos últimos mensajes, es que nosotros no encubramos el pecado, porque Él sabe que somos débiles. Él sabe y conoce nuestras debilidades. Pero Él lo que no quiere es que lo encubramos. Cuando Dios se acercó a Adán y Eva y les dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Recuerdan esa frase? Él no estaba, esa palabra en el hebreo, ¿dónde estás?, esa pregunta, no era para condenarlos. En el original, esa pregunta de Dios era con un corazón quebrantado, tratando de ofrecerles ayuda, diciéndole: Adán, ¿qué has hecho? Yo voy a ayudarte. Y esa es la confianza que tenemos en Dios, hermanos, que Él está dispuesto siempre a perdonarnos, a alabarnos y ayudarnos, pero no encubramos. Seamos transparentes con Dios, hermanos. En el Salmo 38:18 dice: Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Salmos 38:18. Porque David se había dado cuenta: no puedo encubrir mi pecado, mi falta, entonces lo que voy a hacer es confesar mi maldad, contristarme por ese pecado, y voy a recibir esa gracia para poder seguir avanzando. Hoy, hermanos amados, hay muchos cristianos que viven en derrota, a pesar de que saben ese versículo: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que hace muchos años, recuerdo, en las iglesias donde se saludaban: ¿y cómo estás, hermano? En victoria, ¿realmente hay victoria? Muchos cristianos viven en derrota continuamente, porque no han podido
conquistar las áreas del pecado en sus vidas. Pero hay una buena noticia, hermanos, que yo sé que ustedes la saben. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo: venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, lleven mi yugo. Yo quiero quitar su yugo de pecado y quiero poner en ustedes el mío, y mi yugo es fácil de llevar. Yo quiero acercarme a Él continuamente y quiero ser transparente delante de Él. Porque en Deuteronomio 32, en el llamado cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 35, Deuteronomio 32, 35 parte del cántico de Moisés, que vienen instrucciones para Israel como nación. Él dice: mía es la venganza y la retribución. Pero escuche lo que dice después: a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. A su tiempo su pie resbalará. Cuando un cristiano no trata con el pecado o no deja que Dios trate con su pecado, tarde o temprano, por eso leíamos al principio Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y aquí Moisés dice: todo es cuestión de tiempo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: la rueda del juicio de Dios, las ruedas del juicio de Dios ruedan lentamente. Él no tiene prisa, Él sabe que en su momento va a tratar con ese pecado y con esa persona. Pero yo quiero escoger mejor no esperar ese tiempo, sino que Dios trate con mis pecados. Yo prefiero eso. Y aún decirle como David, o como el salmista lo expresó en una ocasión: Señor, muéstrame los que me son ocultos, los que yo no puedo ver. Esto es una promesa. Después de entregarle las promesas de la ley, Moisés les enseña este cántico para que lo enseñen a sus hijos, a su descendencia. Pero también es una promesa para aquellos que están persistiendo en pecar. La advertencia es que de pronto, de repente, vendrá una caída repentina. Aquellos que a su parecer se sentían seguros en su camino de maldad, el juicio llegará tarde o temprano. Sí, el pecado es un enemigo nuestro. El pecado deforma la vida de un cristiano, pero Cristo nos transforma, hermanos. Billy Graham dijo también: la vida cristiana no es una constante cumbre. Tengo mis momentos de profundo desaliento. Tengo que ir a Dios en oración con lágrimas en mis ojos y decir: oh Dios, perdóname o ayúdame. Estamos hablando de un hombre que terminó bien su carrera, de los pocos hombres famosos y conocidos de su generación que no cayó en inmoralidad. La mayoría de sus contemporáneos de él cayeron en inmoralidad. Pero él tenía un corazón para Dios. Y él nos dice lo que hemos experimentado nosotros, hermanos. La vida cristiana no siempre es estar ahí en el monte, ¿verdad? Tenemos momentos de desaliento, de desánimo. Pero ahí, como Él dice, ahí es donde hay que ir en oración al Señor y decir: Señor, perdóname
o ayúdame. ¿Cuántos quieren acercarse hoy, hermanos, a aquel que dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados? Porque solo Él tiene el poder para el pecado. Así como nos libró hace años cuando rendimos nuestra vida a Él, Él no ha cambiado. Él quiere seguir transformando nuestra vida, haciendo morir lo que no está bien y es correcto en nosotros. Pónganse de pie esta mañana y busquemos al Señor. Busquemos su rostro. Mi deseo, hermanos, como pastor, es que usted y yo no experimentemos estas consecuencias. Aunque la mayor tragedia de la consecuencia del pecado, o la mayor consecuencia del pecado para mí, es lo que le sucedió a Adán y Eva en el huerto. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Perder la presencia de Dios es la peor consecuencia que un cristiano, que un hijo de Dios puede llegar a experimentar. Porque cuando ya no tenemos su presencia, ya no habrá aquí adentro algo que nos diga: hiciste mal, pide perdón. Ya no habrá, hermanos. Nuestros sentidos se van a embotar, se van a cegar y ya no vamos a percibir. Pero yo sé que muchos aquí, a pesar de que hemos luchado y luchamos cada día con el engaño del pecado, no hemos perdido esa presencia. Pero no permitas que el pecado te engañe. No dejes que seas seducido por él. El único propósito que el pecado tiene es separarte de Dios. Al final, alejarte. Olvídate, no solo es alejarte de la congregación, es apartarte eternamente de la presencia de Dios en los cielos y llevarte a un lugar de perdición y de tormento. Que hoy el Señor escuche de nuestras bocas: Señor, rompe ese amor al mundo, porque nosotros todavía está parte del amor al mundo. Señor, nos acercamos a ti esta tarde. Con corazones sinceros, transparentes, queremos acercarnos a la luz tal como somos. Tú conoces cada corazón aquí. Señor, escudriñanos, examínanos y conoce nuestro corazón. Pruébanos y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Alumbra nuestros corazones esta mañana. No permitas que salgamos igual que como hemos llegado, Señor. Muchos aquí quizá hemos experimentado algunas de las consecuencias a causa de no tratar con el pecado. Pero hoy estamos aquí para acudir a ese trono de misericordia, para acudir a ese Cordero precioso que quita el pecado del mundo. Aquí está tu amada, Señor, tu amada iglesia. Queremos mejorar nuestras obras y nuestros caminos. Queremos avanzar en esta senda a pesar de los obstáculos, pero que hoy la gracia fluya. Que hoy la gracia fluya de la cruz para cada uno de nosotros, Señor. El deseo de tu corazón es que lleguemos a conquistar cada área de debilidad en nuestras vidas. Eso es lo que tú quieres hacer: transformarnos, hacernos más que vencedores
en la realidad, Señor, que eso se vuelva una verdad en el corazón de esta congregación. Y no permitas que nadie más aquí esté jugando, pensando que va a salir sin ningún problema de las garras del pecado. Tú nos has venido a advertir esta mañana, Señor, a darnos esperanza en ti, pero a advertirnos a su tiempo. Cada hijo tuyo o hija tuya que no trate con ese pecado, su pie va a resbalar. ¿Y cuál será su final, Señor? Oh Espíritu Santo, tú que has estado aquí desde el inicio de este servicio y aún antes, muévete esta mañana en los corazones nuestros. Haznos ver tú lo que no vemos. Y vuélvenos a ti, por favor. Ven conmigo, mi amante.
Si tú sientes que debes confesar algún pecado, hazlo esta mañana delante de Dios para que recibas esa gracia. Yo dije al principio que una sola probada del pecado cambia la vida, pero Él, el Señor, puede también, si nos arrepentimos y llegamos con Él, cambiar eso, transformar nuestra vida, lavar nuestra mente, nuestro corazón. Cada vez que Él se acerca, hermanos, Él lo primero que ve es a su Hijo en ti y en mí. Eso es un milagro. Por eso no podemos decir que no somos dignos, porque Él nos hace dignos. Al tener tú la vida de Cristo, Él ya te hizo digno. Y cuando Él te ve a ti, lo primero que ve es la vida de su Hijo, que no peca. Acerquémonos por un momento más en oración, confesando si es necesario, arrepintiéndonos si es necesario y pidiendo su ayuda para caminar correctamente. Thank you.
Gracias, Señor, esta mañana recibimos ese perdón y recibimos esa paz que nos das a través de la sangre preciosa derramada para limpiar nuestros pecados. Manténnos alerta en estos días malos, en estos tiempos peligrosos. Manténnos como iglesia, Señor, apercibidos, velando, sabiendo que tú estás pronto para regresar y vienes por una esposa que vas a vestir de lino fino, blanco y resplandeciente, sin mancha ni arruga. Y eso va a ser posible, Señor, va a ser posible y va a ser una realidad por tu gracia y misericordia. Y tú quieres que esta congregación esté en esas bodas. Pero ayúdanos a poder guardar nuestra salvación y cuidar nuestros vestidos día tras día, Señor. Te lo suplicamos esta mañana. Te alabaré, oh Señor, mi Dios, de corazón. A Dios. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron en la transmisión esta mañana. Y voy a pedirles a los hermanos.